alegría verlos juntos y poder adorar a nuestro gran Dios. Hoy es un día de alegría y gratitud. Ahora continuaremos descubriendo los valores eternos para nuestra vida. El texto bíblico dice: Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Salmos 122:1. El tema para hoy, la casa de Dios. Algunas personas al nacer reciben nombres bien interesantes. ¿Es así? ¿Ustedes saben quién eligió su nombre? Generalmente son nuestros padres por algún motivo. En internet hay una lista con nombres bien diferentes de personas. Janeiro, febrero, de marzo, abril. Gillette Quiroga de Castro. En general, los nombres tienen un significado. Julia, por ejemplo, significa joven. Gustavo significa protegido de Dios. En los tiempos bíblicos le ponían el nombre según cómo era la persona. Si era sonriente, la llamaban sonrisa. ¿Entendieron? Pero si era mentiroso, traicionero, también recibía un nombre para recordar quién era. ¿Pensaron en el nombre que tendrían si estuviéramos viviendo en tiempos bíblicos? La Biblia cuenta de un hombre llamado Jacob. ¿Y qué significa ese nombre? Engañador, porque él mintió a su hermano y a su padre. Su situación fue tan difícil que tuvo que huir de su casa porque su hermano le tenía mucho odio. Jacob tuvo que ir bien lejos y viajó a pie 643 kilómetros, más o menos como viajar de aquí a Arauca para salvar su vida. ¿Pensaron cuántos días tuvo que caminar hasta llegar al destino? Después de andar mucho, ya se sentía muy cansado y la noche era oscura. ¿Qué hacer? Solo, sin abrigo y con miedo de los peligros del desierto, decidió detenerse a dormir allí mismo. No tenía cama, ni sábana, ni almohada. Allí, cerca, encontró una piedra y en ella recostó su cabeza y durmió profundamente. Estaba muy cansado. Pronto comenzó a soñar con una escalera que iba de la tierra hasta el cielo. Y los ángeles bajaban y subían por ella. Dios apareció y descendió por la escalera para hablar con Jacob y prometió cuidarlo muy bien. Imaginen cómo se sintió Jacob al despertarse. Estaba feliz y agradecido. Quería adorar a Dios allí mismo. Entonces, con esa piedra hizo un altar, derramó aceite y oró a Dios. Ven conmigo, Señor. Tengo miedo de continuar el viaje solo. Pido que me protejas. Donde vaya, que no me falte ropa ni comida. Señor, tú eres mi Dios. Sé que todo viene de ti y te prometo que te entregaré la décima parte de todo lo que me des. Jacob cumplió su promesa y Dios lo bendijo en todo. ¿Ustedes saben cómo calcular el diezmo? Si ganan 10 monedas del mismo valor, ¿cuánto deben devolver a Dios como diezmo? ¡Sí! Devolver una moneda. Eso significa
el 10%, ni más ni menos. Recuerden, Jacob huyó porque hizo una cosa equivocada. Pero, ¿será que Dios solo ama a los que hacen cosas buenas? No, Él nos ama a pesar de lo que hacemos. Jacob se arrepintió y Dios lo perdonó y le dijo que cuidaría de él y lo bendeciría. Dios nos ama como somos, y cuando vemos ese amor tan grande, nuestro deseo es querer agradecer ese gran amor y los regalos que nos da bondadosamente. Ahora, levanten las manos y repitan conmigo: Dios me da todo y yo le devuelvo. Vamos a sacar el dedo índice. Yo le devuelvo a Dios porque lo amo. Entonces, seamos dadores agradecidos. Vengan, vamos a orar. Juntemos nuestras manos y digamos: Padre querido, te agradezco porque me bendices. Te agradezco porque bendices mi vida y la de mi familia. Te pido perdón por las cosas equivocadas que hago y que me enseñes a obedecer tu palabra. Quiero ser fiel en los diezmos, así como lo fue Jacob. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos niños, espero que les haya gustado la historia de hoy y nos encontramos en una próxima ocasión. ¡Abrazos!